A continuación, AM Diario. En Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Exigen tarifas justas. Instalan volanteo para exigir un alto a los excesivos costos de energía eléctrica en la zona alto. Sujeto fue asesinado a balazos y tirado en condiciones infrahumanas en la morgue de Yajalón. Atletas chiapanecos aseguraron su sitio en Nacionales CONADE 2023. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, les saludo con muchísimo gusto a través del 97.7 de FM, la radio del diario, y también a través de las plataformas digitales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, en todas donde usted pueda dar un clic. Ahí estamos con la mejor información. El tema de hoy, para que nos comente y nos deje sus opiniones durante la transmisión de AM Diario, es hashtag tarifas justas de luz. Es que es la petición incansable de los chiapanecos que hayan tarifas justas, no excesivas, de la energía eléctrica. Con este tema vamos más adelante con mi compañera Janet Hernández, pero ahorita, de entrada, José Salazar, justamente verificando el tráfico vehicular y a la entrada oriente de Tuxtla Gutiérrez, bueno, esta zona conurbada con Chiapa de Corzo, intenso el tráfico. Muy buenos días. Muy buenos días, Lucero. Lamentable la situación que se está presentando en estos momentos aquí en lo que es la entrada a Tuxtla Gutiérrez en la carretera Chiapa de Corzo Tuxtla, justamente unos metros de antes del desvío hacia el aeropuerto. En ese sentido, pues se volcó un camión de madera y en estos momentos solamente hay personal de la Guardia Nacional y no hay una grúa que logre levantar la unidad. Están realizando el peritaje, por lo que se estima que va a tardar un aproximado de 40 minutos, Lucero, en lo que llega la grúa, la cual tendrá que ingresar en sentido contrario, debido a las largas filas que se están presentando. Para darnos una idea de la magnitud de las largas filas hacia el aeropuerto, las largas filas están hacia la altura de lo que es la planta de la mosca. Desde ahí, Lucero, están las largas filas. De Chiapa de Corzo hacia Tuxtla estaríamos hablando que ya casi está a punto de llegar a lo que es el puente de Chiapa de Corzo. Largas filas que se están generando en torno, y sobre todo el exhorto que se le hace a la población es que pues manejen con precaución y que sean conscientes de que todos vamos a llegar tarde, porque metros antes de llegar a donde está volcada esta unidad se hace un corte y se reduce a un solo carril para pasar. Estamos hablando que vienen tres coches en esta carretera,
y que bueno, tienen que ser conscientes de que tienen que dejar pasar a uno por uno para que esto se esté pues agilizando o no haya un roce o otro percance que pueda generar nuevamente más largas filas. Ese es el exhorto que se le hace a la población y bueno, estaremos pendientes de esta pues situación que hoy toma sorprendidos a toda la población, principalmente aquellos que tienen que llegar a trabajar, para que avisen con tiempo de que pues está esta situación que les impedirá llegar con tiempo, Lucero, literal. Para llegar a ese punto estaríamos hablando que al movimiento del carro, ya sea transporte público o privado, estamos hablando de más de 40 minutos. Entonces, el tráfico intenso en la entrada oriente hacia Tuxtla Gutiérrez, viniendo de Chiapa de Corzo, tome sus precauciones. José, específicamente, ¿a qué altura está este accidente? Nuevamente, para la gente que nos está escuchando a través del 97.7. Está pasando lo que sería el puente del desvío hacia el aeropuerto. Estaríamos a unos metros de la primer gasolinera que uno se topa antes de llegar a la Escuela de Trabajo Social, mi estimada Lucero. Justo donde de por sí hay mucho tráfico, ahora intenso. Hay que tomar las precauciones necesarias. Muchísimas gracias, José Salazar, siempre tu reporte oportuno, muy completo. Muy buenos días. Buenos días. Las temperaturas, ¿cómo estarán el día de hoy? Aquí se lo presentamos. El clima en Diario TV Multimedia. Tuxtla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 20. San Cristóbal, 23 grados la máxima, 11 grados la mínima. Comitán, 27 grados podría ser la temperatura máxima, 14 grados la temperatura mínima. En Tapachula, 34 grados como máxima, 21 grados como mínima. Hay que tomar en cuenta porque también, de acuerdo a lo que está en nuestro impreso Diario de Chiapas el día de hoy, se asoma un frente frío, un canal de baja presión sobre el Golfo de México que permitirá la presencia de aire frío hacia el sureste mexicano, un nuevo sistema frontal que se encontrará al norte. Hay que tener mucho cuidado ahí, sobre todo con las enfermedades respiratorias, y toda esta información también la puede encontrar en nuestro impreso Diario de Chiapas. Gracias, Dani, por ponernos siempre el Diario de Chiapas de la edición del día. Janet Hernández, muy buenos días, mucha actividad, no tan buena, pues está la Feria de la Primavera y de la Paz, que aparentemente hay menos paz ni menos primavera allá en San Cristóbal, ¿verdad? Pero están sucediendo las actividades y también las manifestaciones y los volanteos, y cómo va todo allá en la zona altos. Muy buenos días. Hola, Lucero, muy buenos días. Comentarte que el día de hoy las vías están abiertas, no hay bloqueo. El día de ayer, más de 300 personas, integrantes de la organización Luz y Fuerza del Pueblo, adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona, instalaron un volanteo en la carretera de Cuota San Cristóbal Tuxtla Gutiérrez, a la altura del kilómetro 46, para exigir un alto a las tarifas de la energía eléctrica en la región Altos de Chiapas. Los campesinos exigieron al gobierno un alto a las altas tarifas de energía, ya que fue un compromiso de Andrés Manuel López Obrador durante su campaña bajar los costos en cada domicilio, porque algunas familias les llega hasta 2,000 o 3,000 pesos por recibo y únicamente tienen un foco. Uno de los representantes señaló que esta manifestación también era para recordar la muerte del general Emiliano Zapata. Indicó que esto no es justo, que Chiapas esté pagando un alto costo de la energía, porque es el estado que genera la energía a varios estados y países de Centroamérica. Después de una hora y media, estas personas se retiraron, únicamente fue volanteo, no obstruyeron las vías. Sin embargo, el grupo interinstitucional mantuvo presencia por si estas personas realizaban algún bloqueo. Así que ahorita, hasta este momento, están libres las vías carreteras, Lucero. Libres las vías carreteras hacia San Cristóbal. ¿Cómo permanece la ciudad en estos momentos, Janet, durante el transcurso de las últimas horas? ¿Hay operativos de seguridad? ¿Qué es lo que ha sucedido, sobre todo con las actividades de esta Feria de la Primavera y de la Paz? ¿La gente ha salido? ¿De nuevo se han retomado las actividades? ¿Cómo se ha dado? Sí, comentarte que hay mucha afluencia de turistas nacionales, internacionales, locales, y están llegando a todas las actividades que pues hubieron en Semana Santa y ahora en la semana de feria.
Los dispositivos de seguridad están en diferentes puntos estratégicos en el mercado, porque hace como 3 días hubo una balacera ahí, pero el grupo interinstitucional también mantiene presencia ahí, el kilómetro 46, en el crucero San Pablo. Está resguardando también algunos puntos de la feria, donde están llevando los eventos de la feria. Muy bien, Janet Hernández, muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Hola, Tapachula, de la zona Altos, nos vamos hasta el Soconusco. Muy buenos días, Valeria Córdoba. Qué gusto saludarte, Valeria, y a toda la gente que nos sigue y nos escucha en el 97.7 y también a través de las redes sociales de Diario TV Multimedia en el Soconusco. Muy buenos días, Lucero. Como siempre, es un placer saludarte desde la Torre Digital aquí en el Soconusco. Y bueno, hablando justamente de este mismo tema de Semana Santa, el Grupo SAE, como parte del operativo Semana Santa 2023, reportó aquí en Tapachula un saldo naranja, siendo los siguientes incidentes: desde el día miércoles 5 al domingo 9 de abril, 2 personas atropelladas en motocicleta, 2 lesionados en choque automovilístico, 6 personas lesionadas por caída, desmayo, golpe de calor o golpes en riñas, 1 persona fallecida en domicilio por enfermedad y 1 atención de paciente femenino en labor de parto. De igual forma, pues el Grupo SAE agradeció el apoyo que dio la ciudadanía tapachulteca durante estos días de guardia, ya que fueron apoyados con alimentos, bebidas, inclusive con apoyo para la gasolina y material de curación. Pues recordemos que este grupo de apoyo pues vive prácticamente de lo que la ciudadanía done. Entonces, pues bueno, se pusieron ahí ahora sí que apoyarlos, y que bueno, obviamente, porque el Grupo SAE verdaderamente realiza muchísimo trabajo aquí en el Soconusco. Y bueno, cambiando de tema, te comento, vámonos ahora a Villa Hidalgo, que se ubica en el municipio de Tuzantán, que también aquí está en la región Soconusco, y es que ahí pobladores han evitado que los turistas ingresen plásticos a la cascada que se encuentra en ese lugar. Y bueno, pues con esto pretenden realizar la conservación de esta área natural como parte del cuidado. También pues cualquier vaso desechable no se puede ingresar. Y bueno, algunos turistas nacionales reconocen esta labor por parte de los propios habitantes para mantener esta cascada en excelentes condiciones y libre, pues, de cualquier contaminación o basura. Vamos a lo que Genaro Saucedo, un turista nacional, pues platicó acerca de esta iniciativa que están llevando los pobladores. Sí, la verdad que sí. Es lo que miramos, que está muy limpia. Y al entrar, pues, no nos quisieron vender vasos, porque dicen que a veces uno deja los vasos y pues se contamina más, ¿verdad? Y ya hacen bien, la verdad que hacen bien en tratar de cuidar, porque pues, la basura pues contamina el agua. Bueno, pues muy buena iniciativa por parte de los pobladores. Esta es poca, ya que muchos ríos ahorita, justamente que fueron vacaciones de Semana Santa, se vieron contaminados, tuvieron gran afluencia de personas, y todavía existe una poca cultura de recoger nuestros desechos, nuestra comida que nos sobra, inclusive los plásticos. Y bueno, pues los pobladores en este sentido han tomado estas medidas que obviamente serán muy benéficas para el medio ambiente, y por supuesto también así llaman mucho más la atención de turistas para que visiten estas hermosas cascadas en Tuzantán, aquí en la región del Soconusco, Lucero. Sí, hay que cuidar el ambiente, tratar de evitar en la medida de lo posible el uso de los plásticos, sobre todo dejarlos ahí tirados. Hay que aprender a separar los desechos, y el turismo, Valeria, por lo que estás diciendo, continúa ahí en el Soconusco. Sí, el turismo todavía en esta semana va a haber afluencia de personas, de turistas nacionales e internacionales, todavía de Guatemala. Recordemos que los chiquitos del hogar siguen en vacaciones, entonces pues se espera todavía en menor medida, claramente no como en el fin de semana, pero se espera todavía que haya presencia de turistas aquí en la región del Soconusco. Gracias, Valeria Córdoba, muy buenos días. Muy buenos días, Lucero. Rápidamente, antes de irnos, nada más comentarles que más de 300 personas integrantes de diferentes caravanas que se han estado suscitando desde el ingreso justamente en Tapachula, bueno,
No son solo centenares, son miles de migrantes procedentes de Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala, en su mayoría de Haití, llegaron ayer lunes en busca de solicitud de asilo para iniciar el proceso y cruzar en México, y los migrantes afirmaron que no regresarán a sus países porque vienen huyendo de la mala situación política, económica, la falta de apoyo, y su objetivo es llegar hacia los Estados Unidos, pero pues se vuelven a encontrar con estas largas filas para realizar los trámites migratorios allá en Tapachula. Paralelamente al ingreso a nuestro país, también salió una caravana desde Tapachula, decidieron emprender el camino ya abandonando el proceso ante las autoridades mexicanas y arriesgándose a los peligros para llegar a la frontera. Y con esta información, vamos al primer corte. Estamos en AM Diario, regresamos 97.7 de FM. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Un programa versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle. Y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos, ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Recuerde también que estamos a través del mensajero WhatsApp. Aquí en la cabina, Manolo Vázquez le contesta directamente en el 961-228-60 para que nos deje todos sus comentarios. Y también durante la transmisión, el hashtag del día de hoy es Tarifas Justas de Luz. Voy con Adaivet Morales. Ayer también estuvo bloqueado el camino hacia frontera Comalapa, Adaivet, y hoy ya está liberado. Muy buenos días. ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Ya se confirmó que el tramo carretero de frontera Comalapa hacia Comitán ya está libre de la circulación. No se supo quién eran las personas y cuál era la petición. De manera extraoficial, pues circulaba que habían enfrentamientos sobre, en la madrugada, información que las autoridades pues mantienen una mesura. El tramo carretero pues ya está libre para que vayan a viajar hacia Potosintla, Comitán, Tapachula, o la parte de la Mesilla, Guatemala, pues ya pueden hacerlo con seguridad, ya que se está libre el tráfico. Muy bien, Adaivet, los caminos durante esta zona de la meseta comiteca,
listos para seguir recibiendo el turismo, porque seguimos con una semana más de vacaciones en lo académico, por ejemplo. Así es, Lucero. El tramo carretero que conduce hasta San Cristóbal también está libre, también hacia Topisca, también está libre la circulación de Comitán hacia Chimol, también libre, y Margaritas, Comitán, toda esta parte donde hay lugares turísticos, pues sí, se puede circular con toda confianza para que sigan recorriendo los lugares turísticos. Un martes ya retomando la normalidad. Muchísimas gracias a David Morales, muy buenos días. Buenos días. Seguimos con más información. En los últimos 20 años, bueno, sí hay una noticia importante y buena y favorable. En Chiapas, el nivel alto de rezago social decreció 88%. Es una información de mi compañero Ainer González. En los últimos 20 años, más de 4.000 localidades chiapanecas pasaron de registrar un grado alto de rezago social a reportar un nivel bajo de rezago social. Así lo destaca el informe Rezago Social Longitudinal para las localidades de Chiapas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. El Consejo considera que si bien en las últimas dos décadas Chiapas ha disminuido en un 88% el número de localidades en alto nivel de rezago, el número de localidades en bajo nivel de rezago social ha crecido en un 91%, esto de pasar de 687 localidades en el año 2000 a 8.305 localidades para el año 2020. Por lo anterior, destaca que en los últimos 20 años de medición, alrededor de 361 localidades han mantenido un nivel alto de rezago social persistente. En este contexto, el Coneval refiere que este informe da seguimiento en el tiempo a una medida que agrega indicadores de educación, acceso a los servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y bienes en el hogar en las localidades de todo el país. Para Diario Media Group, Ainer González. La Asociación Civil No Más Niños Huérfanos de Padres Vivos AC se manifestó el día de ayer por el actuar de algunos jueces y están solicitando la destitución. Aquí están los motivos. Mi compañero Carlos Rosales dio cobertura a esta información. Ante las posibles irregularidades de los jueces, asociaciones civiles se manifestaron para exigir trato igualitario y convivencia de las niñas y niños de madres y padres divorciados. El presidente de dicha asociación civil, José Luis Ochoa, indicó que han percibido represalias para aquellos que defienden sus derechos y arbitrariedades dentro de los juicios que afectan emocionalmente a los menores. Tristemente, los jueces no están siendo respetuosos de la niñez. Están siendo omisos al sufrimiento que están teniendo los niños, sin su padre, sin su madre, sin su abuelo, sin su abuela y sin la familia completa por alguno de los dos progenitores. Es triste, señores, que hoy nos tengamos que nuevamente manifestar porque estamos viendo arbitrariedades dentro de los juicios y represalias por lo que hoy representamos junto con una red de 156 asociaciones a nivel internacional. Por lo que exigen atención, revisión de los expedientes, justicia, imparcialidad y la destitución de los jueces incapaces de resolver expedientes familiares, violentando y dañando el sano crecimiento de los menores de Chiapas. Le quiero decir al señor juez que no vamos a permitir represalias a nadie de los padres y madres que formamos esta asociación. No vamos a permitir represalias, más sí vamos a exigir todos los padres y madres que estamos hoy acá, abuelos, abuelas, tíos, tías, que destituyan a esos funcionarios, que lo único que quieren es verse beneficiados económicamente. Ya ingresé una queja contra el actuario por sus malas prácticas, Carlos Palma, el juzgado primero, y voy a ingresar una queja más contundente contra el mismo actuario y contra el juez, por pedirme dinero. No se vale, señores, nuestros hijos no son moneda de cambio. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. Bueno, y por otra parte, se ha dado a conocer que los tiempos en los trámites de adopción de algún menor han sido reducidos. Esto es una información favorable, sobre todo para quienes se encuentran en esos trámites y que en diversas ocasiones han dicho son engorrosos.
Desde hace poco menos de 3 años, el proceso de adopción en Chiapas ha sido simplificado. Esto debido a la ley de adopción, el cual acorta los tiempos de espera para una pareja que desea, con ansias, a un pequeño en su hogar. Delia María González Flandes, directora general del DIF Chiapas, mencionó que estos trámites han sido reducidos a tal grado que el estudio a las familias que busquen ser padres adoptivos se ha reducido de 6 meses a 1 año, procesos que antes llegaban a durar hasta 4 años. Las adopciones en Chiapas hasta hace unos 3 años, yo creo, tal vez un poquito más, no se contaba con una ley en nuestro estado. Ahora ya tenemos una ley de adopciones en el estado y eso permite que este trámite de vida ahora sea más expedito. ¿Eso qué quiere decir? Que anteriormente pues se tiene el conocimiento o existe esta información de que es muy difícil el trámite de la adopción, y realmente ahora esta ley aquí en los estados nos permite hacerlo entre 6 meses y 1 año. La acreditación de las familias. Dijo que la acreditación de las familias lleva su debido proceso, desde todos los aspectos psicológicos de la pareja, la integración de documentos y, por supuesto, toda la parte emocional y de estabilidad que deben tener las parejas para darle un buen hogar al infante en adopción. También se trabaja muy de la mano con la fiscalía para garantizar que los niños que entran con nosotros a nuestros centros de asistencia social o a los diversos centros certificados en nuestro estado puedan también ser sujetos de adopción. ¿Esto qué quiere decir? Que legalmente sean viables para la adopción, porque muchas veces... Explicó que muchas veces las personas piensan que todos los niños que están en casa o hogar, todos son susceptibles a adopción. Sin embargo, la realidad es que la mayoría se encuentra en procesos legales complicados, razón por la cual terminan bajo la protección de la Fiscalía Especializada en este tema. El proceso de adopción llegó a reducirse hasta un 50%, dependiendo de la viabilidad que tenga el infante y que éste no esté pasando por procesos legales, lo cual dificultaría más el tiempo de espera. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza. En la opinión del día de hoy le presentamos esta sección que se llama Palabra Joven, y el tema va de la siguiente manera: alto a las quemas agrícolas es lo que pide nuestro planeta, por Anne Flor Fagó. Nuestro planeta se está quemando ante nuestros ojos. Con unos 6.500 incendios cada año por quemas agrícolas, Chiapas es considerada una de las entidades con mayor incidencia en este rubro. En consecuencia, una de las que más contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero. Además, tiene un efecto negativo sobre el rendimiento de los cultivos. La tierra pierde nutrientes, los organismos y microorganismos esenciales se mueren, aumenta la probabilidad de erosión y se pierde humedad. En 2020 inició la campaña Chiapas no quema, para ofrecer a los productores alternativas como la agricultura de conservación que permite incrementar los rendimientos. Nosotros, los jóvenes, estamos creciendo y construyendo nuestro futuro en un planeta enfermo. Hoy, más que nunca, debemos actuar. Vamos al siguiente corte comercial. Recuerde, estamos a través de las redes sociales y con el hashtag Tarifas Justas de Luz. Coméntenos, déjenos sus opiniones durante la transmisión. Yo voy leyendo específicamente y voy dando lectura. Y también déjenos sus mensajes en el 961-61-228-60. Estamos atentos a sus comentarios. Volvemos. Al volver en los deportes, los primeros calificados para los nacionales CONADE 2023. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Actívate, deja tantito el ser y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto. Acá. Cuando
te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. La información está en constante cambio y nosotros también. Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Hechos con Javier Alatorre por Azteca 1. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas. En Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. En el Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Estamos de vuelta en AM Diario, recuerde a través de las diferentes redes sociales, pero no solo de Diario TV Multimedia, también estamos en las redes sociales de la Radio del Diario, al igual que nos puede encontrar como Diario TV Multimedia, también nos puede encontrar como la Radio del Diario en Twitter, en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Instagram y en TikTok, así es que el día de hoy déjenos sus comentarios con el hashtag Tarifas Justas de Luz. Los deportes, Lalo Solís, muy buenos días. La escena global del deporte con Lalo Solís. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la información deportiva. Y si hay una red social nueva, ahí vamos a estar. Bueno, vamos a arrancar con la sección deportiva de este día, platicando con ustedes acerca de los resultados que tuvo la delegación de la Asociación Deportiva de Deporte Escolar de Chiapas, ADECH, allá en el selectivo nacional que se disputó en Puebla dentro del taekwondo. Vaya que sí les fue muy bien, porque hay 17 atletas que lograron su clasificación a diversos eventos internacionales, partiendo pues desde el combate. Vemos en pantalla los ganadores, como fue el caso de algunos que calificaron en categorías menores a la gimnasiada que se va a realizar en Río de Janeiro, como es el caso de Enrique Salazar, Camila de León, Dana Bustamante, Manuel Cepeda, Bricia Obando, Jared Ulloa y Diana Villatoro, entre otros, que pues bueno, tendrán que concentrarse para trabajar previo a trasladarse hasta Río de Janeiro para participar en la gimnasiada. Y también algunos que lograron su clasificación al evento mundial, que para fortuna de ellos se va a realizar en México, pues hay nombres, por ejemplo, como el de Carol Chatú, Diego Hernández y Romina Robledo, quienes también impusieron condiciones allá en Puebla dentro de este selectivo nacional y la Copa Challenger, que pues bueno, trae como resultado elegir a los mejores del país para ponerlos con el uniforme de México e ir a eventos internacionales. Así que destacado el papel que realizaron los representantes de la ADECH allá en Puebla. Ya vemos en pantalla algunas de las imágenes. Ahí está Walter Abarca recibiendo la distinción como el equipo que resultó ganador de este selectivo nacional. Y pues bueno, ADECH continuando con estos procesos que van marcando ellos mismos dentro del deporte escolar y también preparando todo para todos aquellos que clasificaron a la etapa nacional de los Juegos Nacionales CONADE 2023, también puedan tener una actividad destacada. Así que bueno, imagine,
estos que ya van a asegurar su participación en unos eventos internacionales y que también en algunos casos aseguraron su participación en la etapa nacional de los nacionales CONADE. Muy bien por estos procesos, evidentemente la mayor cantidad de eventos de este nivel va a reflejarse en buenos resultados y pues bueno, ahí está Dech también cumpliendo algunas de las situaciones que muchas veces les han señalado. En algunos casos se les ha mencionado que no son federados, pues bueno, si no existiera una federación no hubiera estos eventos y no hubiera clasificación a eventos internacionales. Entonces por ahí vayamos tomando pues conciencia de que esta organización tiene la estructura suficiente para poder llevar a los atletas a eventos de gran nivel, y muestra de ellos está este selectivo nacional que se realizó en Puebla, donde Chiapas de nueva cuenta volvió a tener grandes resultados. Vamos a platicar un poquito de la tercera división profesional porque se jugó la penúltima fecha de la temporada regular para los equipos chiapanecos. Son 5 los representativos que tenemos en nuestra entidad que toman parte en este torneo de la tercera división, y muchos de ellos estaban jugándose algunos momentos importantes. Todavía está esta posibilidad de que algunos puedan calificar, pero necesitaban obtener buenos resultados. En pantalla estamos viendo el partido que disputaron UDS y Garra Frailescana allá en Comitán. Empataron a 2 goles en un partido bastante entretenido y los visitantes se llevaron el punto extra con el triunfo en penales. Ahí le voy a contar las posiciones para que vean cómo este Garra Frailescana de la nada, de reciente aparición, pues bueno, ahí va hilvanando buenos resultados. Ese fue uno de los partidos que se disputó. También Chifut no tuvo tanta fortuna en casa, terminó perdiendo 5-4 ante Ixtepec. Pro Foot Soccer o Coletos, los que juegan en San Cristóbal, jugaban en la Cala y a ver a dónde juegan el próximo torneo. Ganaron 3-1 a Milenarios y completaron la Legión Chiapaneca el resultado entre Lechuzas, que ganó 2-0 en su visita a Antequera. De esta manera, Lechuzas es el mejor chiapaneco hasta el momento en la tabla general, aunque es cuarto lugar con 34 unidades. En el quinto está Coletos con 33. UDS se fue hasta el sexto puesto con este empate y no poder sumar el punto extra con 32 unidades. Garra Frailescana es séptimo con 28 puntos y en el octavo está Chifut con 23 unidades. Así es como se van a ubicar, todavía con la falta de una jornada, los equipos chiapanecos en este torneo, y pues bueno, seguramente intentarán cerrar de la mejor forma para conseguir más puntos y en una de esas podamos tener por lo menos a un equipo chiapaneco en la liguilla. Todo parece indicar que Lechuzas pudiera conseguir este objetivo. Vamos a ver cómo cierran el torneo, cómo les va en esa última fecha y si con el resultado que consigan pueden meterse por tercer torneo consecutivo, por cuarto torneo consecutivo a la liguilla. Así que bueno, ahí está lo que pasó con los equipos chiapanecos, ahí está esta penúltima jornada que se disputaron en varios frentes y que pues bueno, se dividieron ahí en triunfos y derrotas. Solamente Chifut no pudo tener un buen resultado. UDS y Garra Frailescana, que insisto, vemos en pantalla, repartieron puntos. Antequera recibió a Lechuzas y pues los chiapanecos impusieron condiciones y finalmente Pro Foot Soccer derrotó en San Cristóbal de las Casas 3-1 a Milenarios de Oaxaca. Así marchan pues los... Gracias Charlie por el mensaje. Así terminaron pues los resultados de esta tercera división. Ahí están los equipos chiapanecos, todavía resta una jornada y veremos cómo cierran el torneo. Vamos a platicar también de una información que es bastante importante, ya que pues después de los macroregionales que se programaron y que se disputaron en diversas sedes, ya hay atletas chiapanecos clasificados a la etapa nacional de Juegos CONADE 2023, y pues bueno, los procesos han ido marcando la pauta para que algunos cumplan los pronósticos. Habrá una que otra sorpresa, pero sin duda, de nueva cuenta, sacando la casta por el deporte chiapaneco. Las luchas asociadas es hasta el momento la disciplina que más competidores ha clasificado. Tiene 20 luchadores que van a buscar medallas en esta etapa nacional. Judo calificó 6, karate clasificó a 5 y box tiene hasta el momento 6 representantes. Tenis de mesa, boxeo, luchas, frontón, halterofilia, triatlón, karate y judo son las disciplinas que ya aseguraron a representantes en la etapa nacional. Ahí vemos en pantalla las fotos oficiales de quienes nos fueron a representar en los macroregionales y que pues bueno, ahora ya pueden presumir, van a representar a nuestro estado en la etapa nacional. La mayor parte de las disciplinas se van a disputar en Tabasco, algunas otras tienen subsedes, pero bueno, triatlón también ya tiene clasificados y ahí nos vamos de a poco conociendo a quienes van a tratar de superar lo realizado el año pasado en la etapa nacional de los Juegos CONADE 2023. Felicidades pues a todos aquellos que ya consiguieron este gran logro que es meterse a la etapa nacional.
Vamos a cerrar la sección de deportes platicando un poquito de básquetbol, y es que en la NBA hoy se pone en marcha el play-in, una modalidad que se introdujo hace un par de años en esta disciplina, que pone a 4 equipos de cada una de las conferencias a buscar los últimos 2 puestos para clasificar a los playoffs. Y en esta ocasión se va a jugar de esa manera, ahí lo tiene en pantalla, en la conferencia del oeste, los Pelicans de New Orleans contra el Oklahoma Thunder y los Lakers de Los Ángeles contra los Minnesota Timberwolves. En el este están los Toros de Chicago contra los Raptors de Toronto, mientras que el Miami Heat hará lo propio contra los Halcones de Atlanta. ¿Cómo está este asunto? Pues bueno, le explico. Los juegos importantes son los que se disputan hoy, que va a ser el de Lakers contra Timberwolves a las 8 de la noche y el de Toronto contra Chicago. Los ganadores de esos partidos van directo a la siembra. Directo a la siembra. Entonces, ya el perdedor de Lakers contra Minnesota enfrenta al ganador de los Pelicans contra el Thunder, mientras que el perdedor de Toronto contra Chicago enfrentará al ganador de Miami y Atlanta. Sí, yo sé que es un show esta combinación, esta fórmula, pero bueno, este play-in tiene mucha emoción porque es a un juego. Hay equipos que tienen la posibilidad de ir directo, los que pierdan tienen una posibilidad más. Así que, pues bueno, para conocer únicamente al 7º y 8º sembrado de cada una de las categorías. Y en el medio, usted puede ver a los equipos que ya están esperando rival para arrancar la competencia. Digamos que Lakers gana y se mete, sería el 7º sembrado del oeste y se enfrentaría a Memphis. Mientras que si gana Chicago o Toronto, el que gane de ese partido se enfrentaría a los Celtics de Boston. Mientras que el resultado de las segundas combinaciones ya los espera Denver en el oeste y Milwaukee en el este. Así que bueno, ahí está. No se preocupe porque en la remontada vamos a tratar de desmenuzarle un poquito cómo va a estar el arranque de la fase final de la NBA. Mientras tanto, pues yo lo quiero invitar precisamente a eso, a que al punto del mediodía nos escucha a través del 97.7 de FM, la radio del diario, contigo a todos lados. Ahí vamos a estar con Jorge Mazariegos en la remontada. Y pues bueno, es martes. ¿Qué le digo? Es martes. Lucero, la información deportiva. Sí, no, ya ni qué decir. Oye, sea feliz, esté contento. A las 12 del día, la remontada. Entonces, con los mejores temas, los que también puede encontrar aquí en el impreso, sí, diario de Chiapas, sí, ¿no? Hoy traemos bastante información en el impreso, principalmente lo que se nos rezagó, por ejemplo, toda la estadística de la jornada 14 de la Liga MX, para que usted conozca cuáles fueron los resultados, cómo está la tabla general y todos los detalles. Y también hay otra información a la par que le puede resultar importante, la columna, por ejemplo, de Dan Sánchez, que salió publicada hoy. Y pues bueno, también adelantaremos un poquito hoy en la remontada de todo lo que se va a hablar mañana, como por ejemplo este título de Adech, que es importante, que ya le comentamos, y cómo está el panorama para los equipos de la tercera división profesional que juegan en Chiapas. Pues ahí está toda la información local, nacional, internacional en materia deportiva en la remontada en punto de las 12. Muchísimas gracias, Lalo. Nos vemos el jueves. Sale, claro que sí, muy buenos días. Seguimos con el panorama COVID. Estadísticas, reportes, información, COVID-19. De acuerdo con el último reporte dado a conocer por la Secretaría de Salud, Chiapas continúa a la baja en número de casos por COVID-19 en cifras oficiales, ¿verdad? Sumando solo 2 casos nuevos en los municipios de Cintalapa y Ocosingo, sin registro de muertes por esta enfermedad. Así es que hay que seguir con las medidas sanitarias. Debemos cuidarnos, no pasar por alto el uso adecuado del cubrebocas, el lavado frecuente de manos. No te toques la cara para nada, menos si tienes las manos sucias. Recordemos y aprendamos de estas experiencias. Ah, y acudir también a los módulos de vacunación, porque es lo que nos ayuda para ir mitigando los síntomas graves en caso de contraer la enfermedad. La encuesta que circula durante esta semana. En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es: ¿ha mejorado el transporte público de tu ciudad? Respóndenos. ¿Sí? ¿Es cómodo y seguro? ¿O no? Sigue siendo pésimo. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, @diariochiapas. Yo te invito a que participes, comentes y compartas. Vamos al siguiente corte comercial. Tenemos todavía información importante. Luis Carlos Silva desde la Ciudad de México y Lucía Trejo con la nota roja. Volvemos.
Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Economía y mercados. Objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia, estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. ...97.7... La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Déjanos tus comentarios y opiniones con el hashtag Tarifas Justas de Luz. Ayer se estuvieron manifestando integrantes de la organización Luz y Fuerza del Pueblo para exigir tarifas justas de luz en nuestro estado de Chiapas. Durante la transmisión puedes dejarnos estos comentarios. Mientras tanto, me enlazo hasta la Ciudad de México con mi compañero Luis Carlos Silva. Luis Carlos, quebró Interjet. Hola, ¿cómo estás, Lucero? Gracias, buenos días, cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Pues sí, un juez federal declaró la quiebra de Interjet y ordenó poner a la venta todos los bienes de la aerolínea para cubrir los adeudos que se estiman en 40 mil millones de pesos, y es que 5 mil trabajadores de esta empresa quedaron en el limbo. Saúl Martínez Lira, Lucero Auditorio, juez segundo de distrito en materia de concursos mercantiles, dictó el fallo en el que se instruye también ratificar y nombrar a un síndico que será el encargado de la liquidación de los activos de la empresa. Interjet, una de las líneas más importantes de México, que volaba a 27 destinos en el país y más de 10 en los Estados Unidos y Centro y Sudamérica, pues ahora tendrá las alas rotas y deberá en su oportunidad tener este sentido común de poder entregarle los activos directamente a los trabajadores. Así lo advierte este juzgador. En el fallo notificado ayer, lunes, el juez Martínez Lira instruye poner los bienes de la aerolínea a disposición del síndico a fin de que sea nombrado Lucero en el transcurso de esta misma semana. Te quiero comentar que en julio de 2021 ordenó directamente a la empresa de Miguel Alemán Magnani pues ser precisamente partícipe de esta situación, y una vez de que se realizó el concurso mercantil ya se tomó esta determinación. Cabe destacar que junto con aerolíneas como Aeromar en la misma Aerocalifornia y ahora Interjet, estas empresas mexicanas dejan de volar debido a sus adeudos muy fuertes precisamente con el sindicato de los aviadores, de los pilotos, y sobre todo por los problemas
problemas de turbocina que se presentan directamente en el arrendamiento de estas aerolíneas. Finalmente, te informo que en 2019 la deuda ante el SAT era por 690 millones de pesos y provocó precisamente la situación más fuerte y sobre todo más apremiante para que la misma empresa deje de volar. Finalmente, las autoridades aeroportuarias de la Ciudad de México insisten en la oportunidad, Lucero Auditorio, de que se liquiden estos activos para que de inmediato se proceda a la liquidación de los trabajadores, tanto sobrecargos, pilotos, gente de mantenimiento y en tierra, que desafortunadamente ahora están sin trabajo. Hasta aquí mi reporte, que pases una excelente mañana. Luis Carlos, liquidar conforme a la ley, apegados a la ley, pero ¿habrá alguna movilización o actividad por parte de todos estos trabajadores, 5,000 trabajadores que van a perder su empleo? Sin duda que sí, hay que recordar que en otros casos de aerolíneas que también han quebrado, como Mexicana de Aviación en su oportunidad, como incluso Aeromar o Aerocalifornia, los trabajadores suelen utilizar precisamente estos recursos de movilizaciones o alguna marcha o plantón en el aeropuerto. Esto está previsto en la ley, aunque definitivamente, como tú bien lo señalas, el hecho de que sean 5,000 familias que se queden sin trabajo, pues les permite en su oportunidad alzar la voz y hacer alguna manifestación. Sin duda podría ocurrir esto. Lo cierto es que el fallo del juez federal es inapelable, ellos tendrán que recibir sus indemnizaciones, pero los activos, es decir, lo que los bienes que tiene la empresa, deben de ser subastados y rematados, y en su oportunidad de lo que ahí se obtenga, empezarán las liquidaciones. Se ve un proceso muy largo, Lucero, habrá que esperar el desarrollo del mismo y estaremos informando oportunamente lo que ocurra aquí en la capital de la República Mexicana. Gracias, Luis Carlos Silva, con la información siempre más importante nacional. Muchas gracias y un saludo muy fuerte para todos hasta la Ciudad de México. Muy buenos días. De vuelta aquí en Chiapas. ¿Qué le parece el transporte público? Híjole, esta pregunta que de verdad nos deja todavía con muchos pendientes, muchas cosas que decir, muchas cosas que contestar, pero si estamos así los ciudadanos o usuarios, es porque todavía no se actúa al respecto. Marco Antonio Alvarado hizo un sondeo de opinión. Pese a que en Tuxtla Gutiérrez más del 80% de la población se desplaza a través del servicio de transporte colectivo, el transporte público y también en la modalidad de taxi, sigue siendo este uno de los puntos de los que más se quejan los usuarios, sobre todo en cuanto a la seguridad, el trato de algunos conductores y la forma en que conducen. Veamos. Bueno, realmente es deficiente. Es deficiente en el aspecto del servicio porque dice mucho que desear, porque realmente nosotros los tuxtlecos estamos acostumbrados a que nos den un buen servicio, pero aquí se retarda demasiado el transporte en la espera y a veces lo está uno esperando y hacen como que así no lo ven y siguen de frente. Malestar de conductores, hay unos que son pesados, pues, ¿sí? Porque mayormente con las personas de la tercera edad. Que hay uno que ya pongamos paga uno el medio pasaje y por no querer cobrar el medio pasaje, no se paran. Servicio a los usuarios. Pésima, horrible. ¿Y cuál le parece peor, taxis o colectivos? Colectivos. Regularmente he visto que hay mucho pirataje, la culpa no sé de quién sea. Muchos concesionarios se quejan de eso. Debe ser realmente la gente que anda en el volante quien ocupen esas concesiones, ¿no? Que hay personas que se hacen de 10, 15, 20 concesiones y no es... ¿No manejan? No es bueno, ¿no? Pues, no. Pues he visto que van como volando las combi, ¿no? Y pues es un riesgo porque somos seres humanos quienes llevan ahí. Y pues yo consideraría de que se debe moderar la velocidad. La verdad, mira amigo, está bastante peligroso porque los choferes no tienen conciencia. Y también creo que los que les piden la cuenta, ¿no? Que son los dueños, porque me ha tocado bajar 2-3 cuadras antes porque vienen a una velocidad tremenda y pues ya es peligroso. Y los taxistas pues ya no se confía porque ya ve que se ha escuchado tantas cosas en las redes sociales, incluso a nosotros nos ha pasado que nos ha tocado con taxistas que nos cobran una cantidad y se baja uno del taxi, pues ya se van con el dinero, ya no te dan el cambio. Entonces es bastante complicado la vida de una persona como nosotros que andamos en busca de un servicio público, ¿no? Los usuarios opinan y coinciden. Hay que mejorar la capacitación de los operadores de estas unidades para evitar los percances. También que tengan un mantenimiento regular. He ahí el llamado y el gran pendiente de la Secretaría de Movilidad y Transportes
para esta ciudad. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Justo ayer en un semáforo quedé a la par de un colectivo y las ventanas estaban a mi costado. Entonces me puse a observar y la gente va, no pegados, van prácticamente uno sobre el otro para que puedan caber más de lo que tiene capacidad del asiento. Y en las laterales y tanto al frente y si se puede también hasta el fondo del colectivo. Y algunos hasta hincados, en cuclillas, parados. En fin, es algo que se supone debe estar regulado hace mucho. Y otra cosita, nada más recordar que, por ejemplo, aquí a su servidora, un colectivo le pegó en uno de los tantos accidentes que desafortunadamente he tenido y con todo el pasaje a bordo, o sea, rebotando todos tras el accidente. No, es una situación bastante difícil y complicada el transporte aquí en Tuxtla Gutiérrez. Está Lucía Trejo en la línea telefónica, la nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. Lucía, muy buenos días, qué gusto saludarte. Hay una situación complicada en este tema que nos vas a comentar. Hubo un asesinato por impactos de bala a un sujeto en el municipio de Sabanilla. Lo trasladaron hacia Yajalón a la morgue, pero las condiciones son infrahumanas. Lucía, muy buenos días. Híjole, bueno, perdimos comunicación con Lucía. Vamos a intentar contactarla nuevamente. Mientras tanto, le comento también otra ejecución. Esto en el municipio de Tonalá, una persona del sexo masculino que fue encontrado sin vida, ejecutado momentos durante su tripulación en motocicleta. Esto sucedió sobre el tramo carretero federal número 200 Tonalá-Pijijiapan, a la altura del entronque a la localidad Elegido Los Cocos, estación Tres Picos. Raúl Cabrera León trabajaba como gestor de cobranzas en una financiera allá en Tonalá. Los balazos fueron por la espalda, quedando su cuerpo sobre la cinta asfáltica, vestía pantalón negro con una camisa blanca. Por el momento, pues se desconoce, o hasta el cierre de edición, se desconoce el motivo de esta ejecución en plena carretera federal de esta región Istmo Costa. Por otra parte, en Berriozábal, el conductor de una camioneta perdió el control de su unidad y terminó incrustado contra un árbol en la zona de una cancha de básquetbol. Es que se metió pues a la cancha, para decirlo en palabras más simples. Perdió el control y allá va hacia la cancha. Si no está el poste, se lleva de corbata a todos quienes estén en la cancha. Entonces, sí, afortunadamente, bueno, en las imágenes no se ve gente, pero pues quién va a estar ahí después de un choque, ¿verdad? Elementos de seguridad y protección civil arribaron a este lugar. José N. logró salir ileso de este percance. Agentes de tránsito llegaron para hacer lo propio y deslindar responsabilidades. Lucía Trejo, retomo comunicación contigo. Buenos días. Muy buenos días a tu auditorio. Efectivamente, de 4 impactos de bala asesinan a Filiberto Pérez Hernández en el municipio de Sabanilla. El cuerpo de este hombre de 39 años de edad, hasta el día de ayer por la noche, se encontraba en la morgue del municipio de Yajalón sin que le realizaran la necropsia de ley. Y bien, Filiberto, quien en vida se dedicaba a atender una tienda de abarrotes, estuvo tirado en condiciones inhumanas ahí en la morgue, insalubre sobre todo. Recordemos que este espacio, estas instalaciones están a cargo de la Fiscalía de Distrito Altos, que depende de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Filiberto fue asesinado el pasado domingo, aproximadamente a eso de las 6 horas de la tarde, por hombres desconocidos. Les dispararon 4 balazos a la altura de la espalda y bueno, eso le provocó la muerte. Y aunque la Policía Municipal de Sabanilla arribó al lugar, estos no dieron con el paradero de los asesinos. Y bien, lo entregaron ya por el día de ayer, pasada las 11 de la noche, ya presentaba un estado de descomposición. Oye. En un momento más vamos a enlazarnos con sus familiares, porque qué situación tan lamentable, sí, claro. Tan Lucía, difícil. Estamos hablando de un asesinato, estamos hablando de un crimen, y que dejen el cuerpo en descomposición, pues que no tienen que entrar las investigaciones que ha dicho la autoridad correspondiente.
En Sabanilla aparentemente no pasa nada. Es importante destacar que en este municipio hay un alto índice de delincuencia, presencia del crimen organizado, asaltos, violencia contra las mujeres. Ahí puedes encontrar temas y lo vamos a dar a conocer. Temas de niñas que están siendo vendidas. Y es aquí un municipio, estamos abiertos. Es un municipio que el alcalde José Darwin González Cabello hace como que todo está bien, no pasa nada. Y bueno, seguramente eso resulta cómodo, porque pues recordemos que Sabanilla está lejos de la capital chiapaneca, son 6 horas de camino, en condiciones terribles se encuentra sumido en la pobreza el municipio de Sabanilla, hay falta de carreteras, falta de energía eléctrica, falta de agua potable, y bueno, ni hablar del internet. Daremos seguimiento, por supuesto, a todo esto que nos comentas allá en el municipio de Sabanilla y también a las condiciones de la morgue y las investigaciones pendientes hasta llegar a un cuerpo en descomposición. Muchísimas gracias. Esto allá en Yajalón también, Sabanilla y Yajalón. Atentos con esos temas. Gracias, Lucía Trejo. Muy buenos días. Buenos días. Nos vamos. Muchísimas gracias. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, Charly Solís en los controles de televisión, Manolo Vázquez en los controles de radio. Nos vemos mañana, 8:00 a.m. diario. Gracias.